Es una gran bendición tener una ofrenda para Dios. ¿Listo? ¿Alguien más necesita un sobre? ¿Está bien? Porque nosotros no oramos. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. We thank you, God, for your greatness. We thank you, God, for your mercies that are new every morning. Lord Jesus, we lift up to you our offerings and our tithes this morning. We thank you, God, that you multiply them, that you cause them to grow, Lord Jesus, that you would bring blessing into our lives, Lord Jesus, as we give unto you, Lord God, as you now open up the storehouses of heaven and let the blessings fall. Lord Jesus, I thank you, God, in return for your blessing to you, that you bless us. You bless us in abundance. In Jesus' name we pray. Amen. Hit it, Katie. Puedo pasar. En esta mañana me gozo de estar en esta mañana. I'm rejoicing to be here this morning. De regreso en esta hermosa iglesia. To be back in this beautiful church. La primera vez que vine, the first time that I came, me tuve que traducir a mí mismo. I had to translate myself. Y fue un desafío. And it was a challenge. Pero hoy traigo a mi esposa. But today I'm here with my wife. Y hoy ustedes van a escuchar el acento australiano. And you're going to get to hear an Australian accent. Dios está en este lugar. God is in this place. Y donde está el Espíritu de Dios. And where the Spirit of God is. Allí hay libertad. There's freedom. La última vez que vine acá. The last time that I came here. Nosotros pudimos ver la gloria de Dios. We saw the glory of God. Experimentamos un gran mover de Dios. We experienced a great movement of God. Y no tengo ninguna duda
No tengo ninguna duda al respecto de que Dios hará lo mismo. That God is going to do the same today. ¿Cuántos creen que Dios hará lo mismo? Qué gozo y qué gran bendición. What a joy and great pleasure it is. Tener a mis amigos Jean y Larry desde Waukesha, Wisconsin. To have our great friends Larry and Jean. Oremos. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Muévete de una manera sobrenatural esta mañana. We pray that you move in a supernatural way today. Que tu palabra traiga sanidad y liberación. That your word would bring freedom and healing. Que tu palabra bendiga a cada hombre y a cada mujer y cada familia en este lugar. That your word would bless every man, woman, and family here today. Que tu presencia sature esta casa. That your presence would saturate this place. Que hoy tengamos un encuentro contigo. That today we would have an encounter with you. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Muchos de ustedes, many of you, tal vez ya leyeron mi libro y ya se dieron cuenta de cómo nos conocimos. Maybe you've already read the book and you have an idea of how we met. ¿Cuántos ya leyeron el libro? How many have already read the book? ¿Cuántos están en el proceso de leer el libro? How many are in the process of reading the book? ¿Cuántos todavía lo tienen ahí en la mesa guardado? How many still have it sitting on your table? Algún día lo leeré. Someday I'm going to read it. De verdad que te animo a que lo leas. And I encourage you to read it. Dios nos realmente es una historia bastante preciosa. It's a beautiful story actually what happened with us. Ella estaba de ujier en el evento donde yo estaba predicando. She was an usher at an event where I was preaching. Y ella puso sus ojos en mí. And she set her eyes on me. Fue amor a primera vista para ella. It was love at first sight for her. No, no estoy bromeando. I'm just joking. Pero en ese momento, but in that moment, cuando nos conocimos, when we first met, yo no tenía ningún interés en noviazgo, en relaciones, en nada. I wasn't interested in a relationship or having a girlfriend or anything. Estaba muy enfocado en predicar, ganar almas, las cruzadas, ese era mi mundo. I was completely focused on winning souls and crusades and ministry, that was my whole world. Hasta que vino ella. And so she came along. Y el mundo mío cambió. And my world completely changed. Pero para la gloria de Dios, but for the glory of God, el Señor dice el que haya esposa encuentra el favor de Dios. The word of God says that he finds a wife finds favor with God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to ¿Cuántos that? Están solteros acá? Yo les ato la unción de matrimonio. All you single people, we release the anointing of marriage upon you. Amén. Amen. ¿Cuántos creen que hay esa unción? How many believe in that anointing? Yo creo en esa unción. I believe in that anointing. Yo creo que Dios quiere formar familias. I believe that God wants to form families. Que Dios quiere bendecir la familia. That God wants to bless the family. Que Dios quiere levantar la familia. That God wants to raise up the family. Dios está interesado en la familia. God is interested in the family. ¿Tú dices amén a eso? How many say amen to that? Llevamos ya 4 años de casados. So we've been married for 4 years now. Y tuvimos 2 ceremonias, una en Australia y otra en Costa Rica. We had 2 wedding ceremonies, one in Australia and one in Costa Rica. Y realmente que fue de gran bendición y tenemos a nuestra hija Cariel acá. And it's a great blessing to have our daughter Cariel here. Ella tiene 2 añitos y medio. She's 2.5 years old. No sé si la puedes levantar ahí para que ella la vea. Cariel significa Dios es mi corona. Cariel means God is my crown. Dios me dio ese nombre mientras que estaba manejando una autopista en Melbourne. God gave me that word while I was driving along a highway in Melbourne. Así que, bueno, antes de que yo empiece a predicar, quiero que mi esposa le salude. Before I preach, my wife's going to greet you. Can you translate for me? We're going to swap.
I just want to say again, it's such a blessing to be here today with you. Es una bendición tan grande estar con ustedes aquí esta mañana. And we're so excited. God has called us to. God called us to make the move and move to the United States. Estamos muy contentos. Dios nos llamó a hacer esa mudanza aquí a los Estados Unidos, a mudarnos a los Estados Unidos. We've been here for about a month now. Hemos estado acá alrededor de un mes. And you know, it's such an exciting time to be here. Y creo que es un tiempo tan emocionante de estar acá. How many people know that right now, and not just in the United States, but in the whole world, everything that can be shaken is being shaken? ¿Cuántos saben que no solamente aquí en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, todo lo que verdad tiene que ser movido será movido? There's a shaking happening. Hay un movimiento sucediendo. If you have stuff in your life that needs to be shaken off, si usted tiene cosas en su vida que tienen que ser movidas, you need to let it happen. Tiene que permitir que eso suceda. You need to let God strip away from you the things that need to be shaken. Tienes que permitirle a Dios que él quite esas cosas que tienen que ser removidas, movidas. But also it's a time of building in the kingdom of God. Pero yo también creo que es un tiempo de edificar en el reino de Dios. It's a time of stripping away. Es un tiempo de remover. And a time of building. Y es un tiempo de edificar. So we're excited. Así que estamos muy emocionados. You're going to be blessed today. Amen. Van a ser bendecidos este día de hoy. Amén. La palabra de Dios dice, the word of God says, en el libro de Jeremías, in the book of Jeremiah, capítulo 1, verse 10. Lo voy a leer en español y usted me va a seguir del versículo 10 al versículo al versículo 13. La palabra de Dios dice, cuando usted esté listo, diga amén. The word of God says, we're going to start in verse 10. 10 through to el versículo 13. 10 to 13, if you're reading along in English. Dice así, ¿cuántos están listos? Are you ready? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La palabra de esta mañana, the word this morning, la palabra rema para este año, the rema word for this year, es ¿qué ves tú? Is what do you see? El Señor está acelerando los tiempos. The Lord is accelerating the times. El Señor está acelerando sus promesas. God is accelerating his promises. Lo que Dios tardaba en hacer un año lo está haciendo en un mes. What God was giving you that would take a year is just going to take a month now. Lo que Dios hacía en un mes lo está haciendo en un día. What God would do in a month before, he's going to do in one day. Lo que Dios hacía en un día lo va a hacer en un minuto. What God would do in a day, he's going to do in a minute. Todos acá necesitamos el favor de Dios. All of us need the favor of God. El favor de Dios. The favor of God. Un día del favor de Dios. One day of God's favor. Es equivalente. Is the equivalent. A 7 años de trabajo. Of 7 years' work. O sea que todo lo que usted no logró en 7 años. Or everything that you could achieve in 7 years. Todo lo que no pudo hacer en 7 años. Everything that you couldn't do in 7 years. Lo puede lograr en un día. You're going to be able to achieve in one day. Lo que necesita. What you need. Es el favor de Dios. The favor of God. El favor de Dios, the favor of God, es lo que le va a abrir los cielos. Is what opens the heavens. El favor de Dios, the favor of God, es lo que le va a abrir las puertas. Is what will open gates for el favor de Dios, the favor of God, es lo que va a bendecir la familia. Is what will bless the family. Dios quiere bendecir la familia. God wants to bless the family. Y en este año 2016, and in this year, 2016, a pesar de todo lo que está sucediendo allá afuera, yo declaro el favor de Dios sobre tu vida. Yo declaro el favor de Dios
Dios sobre tu vida. Yo declaro el favor de Dios sobre tu negocio. Yo declaro el favor de Dios sobre tus finanzas. Yo declaro el favor de Dios sobre tus hijos. Declaro que tus hijos no le servirán al mundo, pero tus hijos le servirán a Dios. Tú y tu familia le servirán a Jehová. ¿Cuántos creen en esa palabra? Tenemos que apropiarnos de la herencia que Dios nos ha entregado. ¿Qué ves tú para este año? What do you see for this year? Pregúntale que está a la par. Ask the person next to you. Con una sonrisa colgate. With a Colgate smile. Vamos. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mirar. Turn to the person next to you. Tranquilo que él se ha preparado, esa persona se ha preparado esta mañana para venir a la iglesia. Tiene su mejor sonrisa. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? So Dios se está moviendo de una manera sobrenatural. God is moving in a supernatural way. Y la palabra de Dios, and the word of God, la palabra rema, the rema word, ¿qué ves para este año? Is what do you see for this year? ¿Qué ves para esta iglesia? What do you see for this church? ¿Qué es lo que proyectas que tu familia y tu ministerio van a hacer este año? What are the projects that your family and your ministry are going to achieve this year? Porque tienes que tener metas. Because you have to have goals. Tienes que tener objetivos. You have to have objectives. Dios quiere llevarte a cosas más grandes. God wants to take you to do greater things. No puedes quedarte en el ciclo de la rutina. You can't stay in that circle of routine. Dios no le gusta la rutina. God doesn't like routine. A Dios no le agrada la rutina. Routine doesn't please him. Dios quiere hacer cosas nuevas y poderosas todos los días. To do new, powerful things all the time. Así que tienes que empezar a mirar proféticamente. Tienes que profetizar sobre tu familia. You have to prophesy over your family. Tienes que profetizar sobre tus hijos. You have to prophesy over your children. No importa las circunstancias. It doesn't matter your circumstances. No importa la realidad. It doesn't matter what reality. Tal vez usted dice, pero mis hijos no le están sirviendo a Dios. So you might say, but my kids aren't serving God. Tal vez usted dice, mis hijos no están obedeciéndome. Mis hijos están rebeldes. They're rebelling. Mis hijos no están buscando de Dios. My kids aren't even seeking God. Lo que tienes que hacer, but what you have to do, es pelear por la herencia que Dios you te ha dado. To fight for the inheritance that God has given. No puedes darte por vencido. You can't give up. No puedes tirar la toalla. You can't throw in the towel. No puedes darte por vencido. You cannot give up. Dios te ha llamado God has called you a pelear por esa familia. To fight for your family. Dios te ha llamado. God has given you Dios te ha dado la autoridad. God's given you the authority para pelear, to fight, y arrebatar, and to take back tus hijos, children, de las manos del enemigo, from the hand of the enemy, de las manos del sistema, from the hands of the system, de las manos del sistema. ¿Cuántos creen que el sistema, how many believe that the system, ha influenciado, has influenced, la vida de muchos niños y jóvenes en Estados Unidos? The life of many children and young people in the United States. Por eso es que usted tiene que estar constantemente profetizando sobre la vida de sus hijos. That's why you have to be constantly prophesying over your kids' lives. Yo recuerdo, I remember, cuando mi mamá antes de que ella me enviara a la escuela, I remember that my mom, before she would send me off to school, ella oraba por nosotros. She would pray for us. Ella nos imponía la mano. She would lay her hands on us. Y nos bendecía. And she would bless us. Y oraba por nosotros. And she would pray for us. ¿Cuántos padres acá oran por sus hijos antes de que se levanten? How many parents here antes de que se vayan a la escuela pray for their kids after they get up and when they're on their way to school? ¿Cuántos padres acá creen la importancia de orar y profetizar sobre sus familias? How many parents here believe in the importance of prophesying and praying for their kids? Si usted le da lugar al enemigo, if you give an inch to the enemy,
El enemigo va a tomar posesión de esa casa. He will take over your house. ¿Cuántos creen que tu casa es un altar para el Señor? How many believe that your house is an altar for God? Y que cuando la gente entre a tu casa van a querer quedarse porque hay un ambiente, hay una presencia de Dios. And when people come into your house, they're going to want to stay there because there'll be an atmosphere of the presence of God. Ellos van a entrar a tu casa. They're going to walk into your house. Y van a sentir la gloria de Dios. Feel the glory of God. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay lugares donde uno entra when people go in, y inmediatamente uno quiere salir corriendo. Straight away they want to leave running. Hola. Hello. Porque la atmósfera está pesada. Is so heavy. Lo peor que usted puede hacer como padre. The worst thing you can do as parents. Lo peor que usted puede hacer como madre. The worst you can do as a mother. Es darle el control al enemigo. Is to give control to the enemy. ¿Y qué quiero decir con eso? So what do I mean by that? Muchos padres. Many parents. No monitorean lo que miran sus hijos. They're not monitoring what their kids are watching. No monitorean lo que hacen sus hijos. They're not monitoring what their kids are doing. Nosotros, como padres, parents, creemos we believe en la importancia in the importance y en el principio and in the principle de no controlar, pero supervisar. Not of controlling, but supervising. Y monitorear lo que Carriel está mirando. And we monitor what Carriel is watching. Porque nosotros creemos because we believe que el enemigo that the enemy está como un león rugiente. Is like a roaring lion. Él está todo el tiempo dando vueltas. And all the time he's walking around tratando de ver it's trying to see cuando se abre una puerta where there's an open door para que él pueda entrar. So that he can enter. Algunas veces usted se pregunta, so you might ask, ¿por qué mi hijo tiene pesadillas? Why does my child have nightmares? ¿Por qué mi hija se ha rebelado tanto? Why has my child rebelled so much? ¿Por qué me está sucediendo esto? Why is this happening to me? Algunas veces, and sometimes, cuando yo estoy orando por las familias, when I'm praying for families, algunos padres me traen a sus hijos, some of the parents bring their children forward, y me dicen, Pastor, and they say, Pastor, ore por mí, pray for me, mi hijo, my children, es super rebelde. My son is super rebellious. No sé qué hacer. I don't know what to do. Yo lo que les digo, and I say to them, nadie nació rebelde. No one was born rebellious. Cuando nuestros hijos, when our children, cuando tienen 2, 3 años, when they're 2, 3 years old, y le dan esas perretas, esas malacrianzas, and they start chucking tantrums, usted a veces, ¿verdad? Cuando está en el supermercado, está en el mall. Sometimes you'll be in the supermarket, you'll be in the mall. Y cuando su hijo le da esa mala crianza, esa, como usted le llama en su país, perreta, yo no sé cómo le llamará usted. And your child starts chucking a tantrum or whatever you call it. Usted desea que el suelo se lo trague. And you wish that the ground would just open out. Usted desea desaparecer. You just wish you could disappear. Usted desea que el rapto suceda en ese mismo momento. You wish that the rapture would happen right then. Usted desea que Cristo venga en ese momento. You desire that we'd return in that moment. Usted, por más que hable en lenguas y por más que ministre ese niño, el niño no. And as much as you lay hands on your child and you pray in tongues, no se detiene. Nothing happens. They keep going. No se calma. They don't calm down. Y una vez yo le pregunté al Señor, and one time I asked God, Señor, ¿por qué mi hija hace eso? I said, God, why does my daughter do this? Nosotros no tenemos esos ataques de mala crianza. Well, we don't have these attacks of bad behavior. Nosotros no nos tiramos al piso. We don't throw ourselves on the floor. Nosotros no hacemos eso porque usted sabe que los niños copian todo lo que los padres hacen. We don't do this because we're thinking, well, kids copy everything they see their parents do. Hola. Hello. Entonces la pregunta es, so the question is, ¿de dónde ellos están copiando eso? Where are they copying it from?
Y ese es el misterio. And that's the great mystery. ¿Cómo es que ellos aprenden a ser rebeldes? ¿Cómo es que ellos aprenden a tirarse en el piso y a tener esos ataques? How do they learn to be rebellious? How do they learn to throw themselves on the floor and have these attacks? Y lo que el Señor me habló. And what the Lord said to me. Desde el principio. Is from the beginning. Desde que Adán falló. From the time that Adam fell. Desde el principio. From the very beginning. Desde el primer pecado. From the first sin. La semilla de la iniquidad. The seed of iniquity. Fue plantada en el corazón del ser humano. Was planted in the heart of human beings. Y la única manera que esa semilla de iniquidad es quebrantada. And the only way that this seed of iniquity is broken. Es cuando esa persona, ese hombre y esa mujer viene a los pies de Cristo. Is when that man or woman comes to the feet of Jesus. Es por eso que yo creo. And that's why I believe. Que todo hijo, que todo niño, que toda niña. That every child. Tiene que nacer de nuevo. Has to be born again. Todo niño y toda niña. Every boy and girl. Tiene que tener una experiencia con Jesucristo. Has to have an experience with Jesus Christ. Muchas veces como padres. And a lot of times as parents. No queremos que nuestros hijos estén por allá mirando películas, haciendo sus actividades. We want our kids to be over there somewhere watching movies, doing their activities. Porque a veces cuando venimos a la iglesia lo consideramos como un tiempo de respiro. Because a lot of times when we go to church we consider it a time of I can take breath. La maestra está lidiando con ellos, yo no estoy lidiando con ellos. The teachers are dealing with them, I don't have to deal with them. Pero lo que tenemos que aprender, what we have to learn, lo que tenemos que saber, what we have to know, es que ellos tienen espíritus. Is that they have spirits. Ellos tienen espíritus que se están desarrollando, que están aprendiendo. They have spirits that are developing and learning. Cada palabra que usted decreta sobre ellos, every word that you declare over them, cada palabra que usted confiese sobre sus hijos, every word that you confess over your children, no va a saltar simplemente. It's not just gonna bounce off. It's not just gonna bounce off them. Esas palabras, these words, van a penetrar el corazón de su hijo, penetrate your kid's heart, y van a entrar a su espíritu, enter into their spirit, y sus espíritus, and their spirits, van a empezar a modelar esas palabras. Are going to start to be molded by those words. Van a empezar a creer que son eso que sus padres dicen. They're going to start to believe I am that because my parents said so. Hola. Hello. Si usted le dice a su hijo es que este muchachito es tan rebelde. If you're saying, oh, that kid is so rebellious, su hijo se lo va a creer. Your child's going to start believing it. Su hijo lo va a aceptar. Your child is going to accept it. Su hijo va a aceptar que él es la oveja de la oveja negra de la familia. Your child's going to start to think they're the black sheep of the family. Su hijo lo va a aceptar que él no es tan especial como el otro hermanito que se porta mejor. Your child's going to start to accept, oh, I'm not as special as my brother. ¿Cuántos acá alguna vez en su niñez escucharon a sus padres decretando esas palabras y todavía se acuerdan de esas palabras? How many people heard in their childhood words like that and they still accept it today? Levanta su mano. Esas palabras, these words, no se borran de la mente o del corazón de un niño fácilmente. Are not easily erased from the heart and mind of a child. Esas palabras, these words, son directrices proféticas. Son palabras que moldean el destino y el futuro de una persona. Words that mold the destiny and future. Son palabras que pueden bendecir o pueden maldecir a alguien. Son palabras que pueden afectar la vida de un niño o la vida de una niña. Son palabras que el enemigo las va a usar para dividir la familia. Dios quiere unir la familia. Y la única manera para que la familia esté unida es que la familia sea un altar para Dios. If the family becomes an altar before God.
¿Cuántas familias acá quieren ser altares para Dios? La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás aspirando para el futuro de tus hijos? ¿Qué es lo que miras en el año 2016 que Dios hará con tus hijos? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga con tus hijos en el año 2016? What do you want God to do with your kids in 2016? ¿Qué es lo que deseas que Dios haga con tu matrimonio en el año 2016? What do you want God to do in your marriage in 2016? Hola. Hello. Hay algunos que oran. There's some that pray. Es el Señor. And they say, Lord. O lo cambias o yo lo cambio. Le quiero decir algo. I want to say something to you. Le tengo noticias. I have news. Usted nunca lo va a cambiar. You're never going to change him. Hola. Hello. Los hábitos de una persona person has solamente pueden ser cambiados a través de la sangre de Cristo. Can only be changed by the blood of Jesus. Esa persona va a ser cambiada a través de la sangre de Cristo. That person will be changed through the blood of Jesus. Cristo puede cambiar el corazón del hombre y de la mujer. Jesus Christ can change a man and a woman's heart. Así que si usted dice, so if you say, yo voy a cambiar a mi esposo, I'm going to change my husband. Se equivocó. You're mistaken. No lo va a poder cambiar. You're not going to be able to do it. Pero si usted se mete en el cuarto de oración y empieza a orar por su esposo, los ángeles lo van a cambiar antes de que usted lo cambie. Jesus is going to change them. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a cambiarlo antes de que usted lo cambie. God is going to change them. Dios quiere cambiar y bendecir las familias. God wants to change and bless families. Pero la única manera que podemos ver ese cambio, the only way we can see that change, es en la presencia de Dios. By the presence of God. Mi desafío esta mañana es, my challenge this morning, mi invitación en esta mañana es, my invitation this morning is, que tu familia that your family sea would be un altar para Dios. Que tu familia se convierta en un altar para Dios. En el momento que tu familia se convierte en un altar para Dios, Dios se va a mover de una manera sobrenatural en favor de tu familia. Porque yo creo en la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Joel 2, verse 28. Dios habla acerca del plan que Él tiene con la familia. God speaks about the plan that He has for family. Dios dice que en los últimos tiempos, God says in the last days, los niños profetizarán. The children will prophesy. Yo creo que Dios va a levantar niños profetas en el año 2016. I believe that God is going to raise up child prophets in 2016. Dios va a levantar niños que van a operar en el espíritu profético. God is going to raise up children that operate in a prophetic spirit. Y ya eso está sucediendo. And that's already happening. Hay padres, there's parents que nos llaman, who call us, y nos dicen, and they say to us, ¿qué hago? What do I do? Mi hijo está viendo visiones, mi hijo me está profetizando cosas. ¿Qué hago? Lo mejor que usted puede hacer es apoyar, bendecir y levantar la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El deseo de Dios para los jóvenes es que ellos sean visionarios. Y el deseo de Dios para toda la familia es que la familia sea un altar para Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando yo entro a hogares y veo un volumen de películas y de DVDs y de cosas y de esto y del otro, and I see a stack of DVDs and movies and
puedo mirar que la prioridad en ese hogar es el entretenimiento. To entertain. La prioridad de ese hogar es el entretenimiento. Is to entertain. Y a veces creemos como padres que tenemos que entretener a nuestros hijos. There are parents that believe that they have to entertain their children. Para tener un poco de libertad. To have a bit of freedom. Para tener ese tiempo libre. To have some free time. Mi consejo en esta mañana. My advice this morning. Mi consejo en este día de hoy. My advice today. Es que tu hogar no se vuelva en un centro de entretenimiento. Is that your house would not become an entertainment center. Sino que tu hogar sea un altar para Dios. But that your home would become an altar. Que tus hijos sean enseñados a la vida de la oración, a buscar a Dios, a ayunar, a leer la Biblia. That your children would be taught to fast and to pray and to seek God. Que ustedes tengan un día como familia donde todos busquen de Dios. That you would have a family day when you all seek God. Donde todos se reúnan en la sala. That a day when you all get together in the living room. Y todos hagan un culto familiar. And you have like a family service. No estoy hablando de un grupo familiar. I'm not talking about like a family home group. No estoy hablando de una célula. I'm not talking about a cell group. Estoy hablando de un grupo de algo íntimo en la familia que invite la presencia de Dios. About an intimate time in your family where you invite the presence of God. Yo me acuerdo cuando yo lo hacía con mis padres. I remember when we used to do it. Mi hermana cantaba. My sister. Ella dirigía la adoración. My sister would be the worship director. Mi hermano le gustaba tocar las ollas. And my brother would like to play the bongo drums. No, eran las ollas, literalmente, las ollas de la cocina. All the pots and pans. Y esa era la batería. And that was those were his drums. Y yo agarraba el cepillo de mi mamá. And I. El cepillo de mi mamá. My hair, my mom's hairbrush. I grabbed my mom's hairbrush. Y ponía la mesa para planchar, la planchador. And I would set up the table. Y el iron board. Set up an ironing board. Y me paraba en frente de mis hermanos. Front of my brother and sister, y les predicaba, and I'd preach, pero predicaba tan largo that I preached so long, que ellos se quedaban dormidos en medio de la predicación. Y después, como a la hora y media like an hour de estar predicando preaching, y exhortando a mis padres, exhorting my brother porque, and sister, no, mis padres, and my parents, porque mi tema favorito. Because my favorite thing era predicar acerca del divorcio. Was to preach about divorce. No sé por qué. I don't know why. Yo tenía 9 años. I was 9 years old. Y yo les predicaba a mis padres. And I preached to my parents. Que no se divorciaran, que no es el deseo de Dios. Porque como yo los miraba peleando todo el tiempo. Because I'd see them fighting all the time. Y esa palabra divorcio se mencionó varias veces. And the word divorce had been mentioned a few times. Entonces yo todo el tiempo estaba ahí atacándolos con la palabra. And so I was there like attacking them with the word of God. Y les decía, no, ese no es el deseo de Dios. And I'd say, no, it's not the will of God. Y una vez mi papá me dijo, and my dad said to me, ¿cuándo nos vas a predicar algo diferente? When are you going to preach something different? Porque todo el tiempo les predicaba del divorcio. Because I was preaching about them, about divorce all the time. Pero ¿saben una cosa? But you know something? Esos altares familiares, these family altars, que yo hacía con mi familia, that I set up with my family, le trajo tanta bendición, brought so much blessing, trajo tanta edificación, they brought so much edification. Nosotros recibimos tanto del Señor. We received so much from God. Hoy yo quiero animarte. And so I want to encourage que tu prioridad no sea ver una película con tus hijos simplemente. To just sit down and watch a movie with your children. Que tu prioridad sea that your priority would be buscar a Dios como familia. To seek God as a family. Orar como familia. To pray as a family. Bendecir la familia. To
bless the family. Y después de hacer esas cosas, and after doing these things, ustedes puedan gozarse como familia. You can rejoice together as a family. ¿Cuántos creen que Dios les gusta que nosotros nos gocemos como familia? Levante la mano si usted cree que Dios, a Dios le agrada que usted se goce con sus hijos, con su familia. Si hay personas que viven metidas en la iglesia, there are people that live in church, y creen que le están sirviendo a Dios, and they believe that they're serving God, lo que no se dan cuenta, but what they don't know, es que Dios no es la iglesia, is that God is not the church. Dios es Dios. God is God. Dios es nuestro Padre. God is our Father. La iglesia somos nosotros. We are the church. Somos nosotros. We are the church. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. We're the body of Christ. No es las luces, no es el edificio, no son las sillas. It's not the lights, the building, the chairs. Somos nosotros. It's us. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Dile que está a la par, dile, tú eres la iglesia. Say to the person next to you, you are the church. Dile que está a la par, dile, tú eres la iglesia. You are the church. Y por lo tanto, and in as much, tenemos que tener nuestras prioridades as such we need to have our priorities en los lugares correspondientes. In the corresponding places. Número uno, so number one, tenemos que poner todo nuestro énfasis en tener una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, we have a relationship with God. Vamos a tener una relación saludable con nuestro esposo o nuestra esposa. We're gonna have a healthy relationship in our marriage. Y cuando tenemos una relación saludable en el matrimonio, we have a healthy marriage relationship. Vamos a tener una relación saludable con nuestros hijos. We're gonna have a healthy relationship with our kids too. Y cuando tenemos una familia saludable, and when we have a healthy family, vamos a tener una iglesia saludable. We're gonna have a healthy church. ¿Saben por qué no hay iglesias saludables? You know why there's not healthy churches? Porque no hay familias saludables. Because there's not healthy families. Y porque no hay matrimonios saludables. And because there's not healthy marriages. Y porque no hay individuos saludables. And that comes from not having healthy individuals. Tenemos que desarrollar una relación con Dios. We have to have a relationship with God. ¿Usted qué dice? Yo deseo que mi hogar sea diferente. And you say, oh, I so wish that my household could be different. Algunas mujeres tal vez dirán, yo deseo que mi esposo sea diferente. And maybe some women say, I wish my husband would be different. Y algunas mujeres han peleado por más de 20 años para que su esposo sea más diferente. And some of the women have fought for their husbands for 20 years that they would be different. ¿Cuántas de ustedes, how many of you, alguna vez le han dicho a su esposo, at some stage have said to your husband, es que no me amas. It's that you don't love me. Es que no siento que me ames. I don't feel like you love me. Es que no siento que me valoras. I don't feel like you value me. ¿Cuántas mujeres acá alguna vez se han sentido en esa posición donde no sientes el amor y no sientes el valor en tu matrimonio? Levanta la mano. Y usted está constantemente diciéndole a su esposo, and you're constantly saying to your husband, no me amas. You don't love me. No me valoras. You don't value me. Y su esposo le está tratando de decir, pero tal vez su esposo está en otro mundo como todos los hombres. And your husband's trying to say it, but maybe he's off on another planet, like most men. Hola. Hello. Tu esposo te está tratando de mostrar que él te ama. Your husband is trying to demonstrate to you that he loves you. ¿Sabes una cosa? You know something? La mejor manera. The best.